alma. Estoy knockout. ¿Y cómo estás knockout vos, que tenés tanta energía? Y acá en las tierras altas, muchas transmisiones para bien, en las que podemos compartir temas para que la gente recupere un poco más su poder, su divinidad. Entonces vengo de una nota tras nota. Lo que está pasando en los programas de Hacete Cargo, en su horario simpáticamente marginal, tras noche, 00:31, está generando una convocatoria muy interesante y de notas del exterior. Hoy hice tres notas con España y te leen exactamente lo que posteaste y lo que dije en el programa y piden que se expanda ese concepto. Así que qué bueno, llegamos a quien tiene que llegar. Yo puse eso tan fuerte sobre, ¿no entendés que estás sometido a genocidios permanentes? ¿Qué es eso? No es Gaza, es la sumisión de la mente humana ante los implantes de dominio, de poder, entre una pestaña, interferencia de pestaña en el ojo, que otra vez se me pasó cuando empiezo a grabar, o la almendra y el carralpeo, o la pestaña. Esto de la sumisión genocida es cuando todo lo que se te bombardea de afuera tiene que ver con que no percibas tu brutal maravilla interior y que sigas dependiendo o esperando que lo de afuera resuelva tu vida, que entregues como un preso muerto de miedo a sus captores, a los grilletes, a la jaula, a las esposas, tu libertad. Entonces lo que queremos con el programa, y por eso estoy yo knockout, porque tuve que expresar mucho una y otra vez en estas notas con España, con los Mindalia, los Gaia, los distintos canales, cómo hacemos para elevar tanto las vibraciones, para que esos genocidios permanentes con el aire, la contaminación, la comida, el bombardeo, la noticia, la inoculación, no te destruyan y no te conviertas literalmente en el plan prediseñado que era la zombificación del 90% de la gente. Y quizá lo lograron con el 70% de la gente, con más de la mitad más uno seguro. Así que gracias por estar ahí, gracias por existir, por creer en ustedes mismos. Si quieren algunos posteos potentes y otros videos potentes, más cortitos, provocadores, entran cuando puedan en las redes, en Instagram, en el Facebook, y se leen todo, y se leen todo. Manejaba, estoy acá en Villa General Belgrano, Cabaña Tierras Altas, que es donde hacemos los retiros, los encuentros. Mañana, mientras estoy grabando esto, mañana empieza el retiro de mayo. Tenemos el de junio, el de agosto, vénganme al de agosto, que parece que el de junio ya está lleno también. Ahí tienen, después yo les mando los datos para el de agosto. Y recién manejaba entre Villa General Belgrano, Santa Rosa de Calamuchita, Los Reartes, distintos lugares. Y cuando iba, no solo en las avenidas, en la ruta, en las cuadras que cortan, las intersecciones, las paralelas, gente que cruza o va por la calle, por el pavimento literalmente, sin mirar ni ser consciente de los autos. Yo decía, Eliana, ¿estás viendo lo que yo veo? Digo, es todo lo que me han enchufado, ¿no? Sí. Gente que va caminando, no mira, no gira. ¿El auto dónde? Podrían ser, pero atropellados, desencarnados en un instante. Y no tuvieron la más mínima atención. Yo a veces digo, será un chiquilín que yo me asusto cuando están con los auriculares permanentes, no tienen ni idea de lo que es una bocina. Será una señora, bueno, mayor, no tendría que hacerlo justamente con su bastoncito lenta. No. Jóvenes, adultos, mayores, menores, caminando. La imagen desde atrás, viendo los que cruzan sin mirar en diagonal, es destrucción cerebral, falta de foco. Salen a algo, recuerdan un movimiento rutinario y van hacia él. El almacén era allá, ¿qué busco allá? ¿Quién vive allá? ¡Buah! No miran lo que está pasando. La proliferación de accidentes que se está viendo en la calle, según una estadística, creíble o no, es mayor que hasta una enfermedad oncológica, que siempre la segunda, tercera causa de muerte, el corazón, el bombazo cardíaco, la primera. O sea, ¿qué pasó que de nuevo tanta gente está muriendo de un bombazo cardíaco? Y yo me lo digo a mí mismo, atento, atento, no engancharse con nada ya que te quite tu libertad. ¿Estamos? No engancharse con nada que te quite tu
hálito vital, tu energía vital, esa fuente en vos que te habilita a ser un ser divino viviendo una experiencia humana. Y después un diálogo con Beto, Beto Casella, beso, abrazo del alma, gracias por ser tan amigo y tan noble conmigo. Angelito de Brito, gracias por ser tan noble conmigo. Y Beto y Ángel, que están en su streaming juntos. Me decía recién Beto, te sigo, sabes que te amo, amigo, hermano, eterno. Bueno, digo gracias. Y qué afortunado que sos en redes, debes ser el único personaje mediático, en el sentido bueno de la palabra, está en los medios, mediático, al que no insultan o agreden. Y le dije, no te creas. La chica Vero Shanti, mi productora, borra uno o dos por día. Me dice, Claudio, te leo. Uno o dos por día, en miles de comentarios, es nada. Dice, todos nosotros estamos expuestos, desde los número uno, a ver, los Tinelli, los Beto, los Ángel de Brito, la Janina, esto, hasta los, no hablemos los políticos, a un odio galopante, garrafal en las redes sociales, y con vos no. Digo, ¿y a qué se lo atribuís? Me dice, directamente, el odiador profesional no le debe interesar ni siquiera lo tuyo. Perfecto, buena, buena hora. No se debe enganchar ni siquiera en ver de qué se trata lo tuyo. Ya te habrá visto, ya te habrá puteado, ya habrá seguido con todos los mediáticos más del show-off masivo, popular o de la política, donde vuelcan todo su odio, todo su odio. Entonces me decía, qué afortunado sos. O debe haber una protección energética linda en el tema que vos transmitís. Mira cómo me escuchaba Beto Casella, me ven los programas. Me dice, para que se produzca esa cúpula dorada. Le digo, bien hijo de pena, ¿sabes? Me dice, obvio. Cúpula dorada que evita que algo inferior a esa luz y a esa energía entre ahí. Es que cretino brillante. Así que gracias Beto, te deseo lo mejor del universo por ser noble y pasar los años y haber sido la persona que tanto ayudó en C5N, en la época de Haddad, con tu mundo Casella, para que me consideraran, me tomaran, me adoptaran, me adaptaran a la pantalla y que años después podamos seguir aquí hablando de amor, hablando de libertad. Prólogo fuerte, para ver, ¿estás tomando las riendas de tu vida o todavía alguien las maneja por vos? ¿Estás siendo el protagonista de tu vida u otros lo son por vos? ¿Sos el actor de reparto, que es un término tristonio, patético, o sos libre? Miren, esto, recordá, esto me lo mandó recién Vero, mi productora divina, me dice, escuchá esta, Claudio, arrancá con esta. Recordá, no tenés ninguna obligación de explicar, cuando los miro un poquito ahí, pues el sol está de frente, pero está divino, no me puedo quejar. Cuando llega el invierno, el frío, y tenemos 15, 18, 20 grados de sol, digo, aleluya, aleluya, aleluya. Dice, no tenés ninguna obligación de explicar a nadie tus sentimientos, tus elecciones, elecciones que se le pone, alguien dirá que sexualidad, no, elecciones políticas, religiosas, étnicas, sociales, sexuales, tus elecciones, tus decisiones, no tenés ninguna obligación de explicar tu apariencia, porque me hice o no me hice, la que me hice o la que no me hice, o la que quisiera hacer, o la que vos quisiera que yo me hubiera hecho, tus pensamientos, tus respuestas, tus preferencias, tus sueños, tu vida. No tenés ninguna obligación de explicar tu vida. Ahí tenés, ahí tengo una que me jode. Yo decía, ah, te agarramos, chotito, te agarramos. El eguito dolidito. Me jode significa me sorprende, los bloqueo a los 10 segundos. Pero todavía mandaba yo alguna que otra. Cuando estoy transmitiendo, yo no me fijo en la imagen física. No es un tema en mi mente, que mente. Yo me baño 2 veces por día y me cambio mi remera y estoy bien. Pero digamos, no me fijo en el ángulo, en la vida, un maquillaje de nada, nada. Abuelito, se la rebáncate, abuelito triple. Bastante que en C5, en el estudio de Hacete Cargo, sí, te pone el polvito. Te quieren poner la masa de make-up. Digo, a las pibas, no, poneme polvito y ya te conocemos. Te ponen el polvito para que no transpire acá, no, acá al aire libre. Ni el make-up que alguna vez le pedí a Eliana. Dice, a ver si esto me pide, me dice, gordito, ponete algo, y ya ni eso. Pero cuando me filmo, pongo la cámara acá y digo, che, amores, acá el ángulo. Y alguno te pone cada tantos días,
afeitate la nariz, te salen los pelos de la nariz. Uno me hizo reír, uno estuvo glorioso. El flaco No Woman No Cry estuvo glorioso. Me dice, Claudio, hablas tan bien. ¿No ves que tenés una rasta, un rastafari saliéndote de la nariz? Eso me gustó, eso estuvo tierno. Si no, los bloqueo rápido. Entonces, cuando me pone una piba, ay, pero afeitate la nariz, sacate los pelos. Yo digo, si vos te afeitás la chocha, si vos te afeitás la potonga, yo me afeito, te juro. Si aparece un flaco y pone afeitar, digo, si vos te afeitás la pistola y los huevos, yo me afeito la nariz y los bloqueo después. O sea, cómo la gente en su chatura mental está todavía en la apariencia física y no en el contenido del comentario. Y yo, que soy un pinchín en la parte física, lo mío no es aesthetic ni fashion, ahora entiendo a las pobres pibas estas que le dicen gorda, flaca, bulímica, anoréxica, obesa, mórbida, putarraca, carmelita descalza, y juegan con el esquema físico como para denigrar a otra persona, que lo único que está haciendo es captar y por primera vez haciendo florecer su alma. Entonces la frase está muy bien, muy bien. No tenés ninguna obligación de explicar. Sentimientos, elecciones políticas, sociales, étnicas, a ver, Palestina, Gaza, Israel, Putin, Putón, OTAN, nada tenés que cubrir. Si vos querés militar por alguna causa que te parezca correcta, lo haces en la medida en que no te genere odio por los otros que militan por la causa opuesta a la tuya. Así que elecciones, tu apariencia, qué me hago, qué me pongo, qué no me pongo, qué me quito. Tus pensamientos respecto a algo, no tenés que explicar tus respuestas, tus preferencias, tus sueños, tus anhelos, tu vida. ¿Sabés de lo que te salvaría? Mira qué bien, me pone ahí Vero. 107.000 personas hicieron clic en esto que lo posteamos hará pocas horas. O sea que como que es un llamado a la libertad de ser yo, de ser yo. Soy lo que soy. Ojo, la canción, lo ubican en Sandra Mianovich, era un himno a la libertad sexual. Llevémoslo a otro lado. Soy lo que soy. Soy un ser libre que nació para ser feliz. Soy un ser divino viviendo una experiencia humana con este sol en este lugar. Yo soy un ser de la existencia, soy un ser del planeta. Yo soy un ser digno de lo mejor. ¿Estamos? Vamos con alguna otra frase fuerte, esta. Ninguna relación es una pérdida de tiempo, porque si no te dio lo que vos buscabas, te enseñó lo que ya no necesitabas. Genial, genial. Ninguna relación es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? No te dio, y no me dio lo que yo esperaba, me hizo perder el tiempo. No, te enseñó lo que ya no necesitabas, para que no lo repitas otra vez, y otra vez, y otra vez como un discapacitado emocional, mangueando amor, amame, llamame, volvé, ocupate de mí, acordate de mí, no me hagas esto, haceme lo otro, no me digas esto, decime lo que mis oídos, endúlzame los oídos, la gran Patricia, ¿no? Endúlzame los oídos. No te dio lo que vos necesitabas, ya es una maravilla. No te hizo perder el tiempo, te diste cuenta de que no necesitabas más eso, no necesitabas más negociar tu libertad con alguien que no vibrara en la misma frecuencia, que no te diera el espejo de tu mejor versión, que no se convirtiese en disparador para que vos seas tu mejor amigo, nunca más tu enemigo. Y sobre todo que vos no te juzgues ni juzgues más. Amorcitos, a ver, sigamos con alguna otra tercera. Ah, no, esta era la chota, pero bárbara, era para ponerla en Hacete Cargo. En las pantallas LED gigantescas del canal Lorena Gallardú, Gerardito Folgueira, productor mío divino, Marcelo Pérez, director divino. Imagínense constelaciones, galaxias. La guerra de las galaxias, constelaciones, ¿no? Vía Lácteas. Y un puntitito que es la millonésima parte de todo lo que está viendo, planeta Tierra. Y en esa millonésima parte vos sos la millonésima, micronésima, neutrina parte de eso. Y entonces la frase dice, estás acá, pagando impuestos y viviendo con miedo. ¿Genial o no? O sea, sos la caquita de la millonésima caquita, de la última caquita, de la caquita de la mosca primigenia. Estoy viviendo con mucho miedo. Y hay una posibilidad cuántica, un sinfín de posibilidades cuánticas tan extraordinarias, y vos estás viviendo con miedo.
y pagando impuestos, de paso. Planeta Tierra, no lo lleven a la argentinidad al palo. Planeta Tierra. Es duro, claro, cuando tenés como en la Argentina históricamente, que era el país donde más impuestos se pagaba para que no recibas nada a cambio. Cuando en otros países pagás fortuna de impuestos, pero bueno, tenés lo que tenés. ¿Estamos? Así que esas sean las bravas. ¿Alguna más que le guste? Yo digo que le guste a la mente para salirse del rebaño, de la zombificación. Esta está buena. Le dice la oruguita a la mariposa. ¿Cómo cambiaste? ¿Qué te tomaste? ¿Qué has tomado? Es el original. La oruguita, el gusanito, a la mariposa bella. ¿Cómo cambiaste? ¿Qué has tomado? Y la mariposa le contesta, decisiones. ¿Qué tomaste? La decisión correcta. La decisión de querer ser libre. La decisión de querer ser yo. La decisión de no negociar más mi vida como actriz de reparto patética de otros. ¿Estamos de acuerdo? Esto me dice ponelo también. Gerardo me decía, recordarle a la gente que vos tenés dos públicos, Claudio. Está bien, Gerardito. Gerardo Falguera, mi productor. Lo que él me pida, se lo hago, por un gran tipo. Ama la causa y me ayuda en todo. Me dice, acordate que vos tenés... Mirá, después literalmente. Claudio, genio del cosmos. Acordate que vos tenés dos públicos diferentes. Tenés los públicos de una profundidad que captan tu mensaje en forma total y la gente más epidérmica, pero amorosa, que te quiere. Ve en vos al chico de Odol, me pone. O su mamá o su abuela, como vos decís, le recomendó lo tuyo. Entonces, hacerle estas afirmaciones a ese público para terminar el día. Me parece bárbaro, Gerardo. Me encanta que me lo pongas. Y de todos modos, las afirmaciones para terminar el día que les digo ahora para el programa van para todo tipo de público. Para el más profundo, para el más epidérmico. Alguien diría, no, mi profundidad es tal que yo ya no necesito esa afirmación. Todos la necesitamos para resetear el cerebro una y otra vez. A ver, te pongo algunas. Hoy hice lo mejor que pude. Y ahora yo le añado una más profunda. Según mi estado de conciencia, lo que no es excusa para que mañana eleve mi estado de conciencia y lo mejor que pueda hacer sea aún mayor que lo que hice hoy. O sea, no me flagelo, no me latigo, no me humillo, no me inmolo. O hice lo mejor que pude, según mi estado de conciencia, pero no me quedo en los laureles patéticos, autocomplacientes. Este es mi nivel, esto es lo que yo puedo hacer, no me pidan más que eso. Yo soy así, ¿qué voy a hacer? Salí brutito para el despertar espiritual. No, hice lo que podía, pero lo que ahora voy a hacer expande la capacidad que yo he tenido hasta ahora. Y me convierto cada día en mi mejor versión. Ahí sería uno, la frase que me pide Gerardo, mandadas con un ¡pac! Mándela a guardar. ¿Cómo es mandar a guardar? Con un toque espiritual más profundo. Sigamos, otra. Mi paz mental es prioridad. Correcto. ¿Qué hago ahora? Me quito de mi telenovela lo que no contribuye a mi paz mental. Me quito de esa telenovela lo que no contribuye a mi paz mental. ¿Estamos, amores? Mi paz mental es mi prioridad. ¿Y cómo la conservo? Ahí está, usemos de nuevo, como yo llamo, lo que yo transmito con pasión, que es el arte de meditar. ¿Cómo conservo mi paz mental? ¿Cómo llego a ella, ves, con este sol divino? ¿Cómo acreciento mi paz mental? Aprendiendo a meditar. ¿Qué es meditar? Llegar a la paz mental, fortalecer mi estado de conciencia pura, observar, observo, como si yo me sentara acá en este momento, observo, ¿qué observo? O con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, observo, ¿qué? Esta historia. ¿Dónde estoy? ¿Quién habita en mí? ¿Quién soy yo realmente acá adentro? No afuera, no la ropa, ¿quién se pone la ropa? ¿Quién se coloca el cuerpo? El alma usa el cuerpo, como el cuerpo usa la ropa. Esto lo puedo hacer observando con los ojos cerrados, percibiendo. Gracias, Kevin Divino. ¿Qué me trae usted de rico?
No, anteojos negros no son ricos, boludón. Tráeme algo rico de tomar, vení, dámelo. Le dije, estoy el sol de frente. Poneme anteojos negros como un divo de Hollywood, un divo berreta hollywoodense. Y ahí me los trae. Pero hasta lo aguanto, vemos en el otro bloque, si me paro. Pero gracias por traérmelo. Yo esperaba algo rico, no me puedo morfar los anteojos negros. Vení, salude acá en cámara, usted que es mi amigo querido del alma. Salude para el club de fans. Venga, este es el Kevin Kuhn. Kevin Kuhn, el dueño, la familia, su mamá Marisa, quédate conmigo, Walter, su papi, y el Kevin manejan esta maravilla. Es un flaco brillante, ¿por qué? Porque ama también la alimentación sana, la alcalinización. Es creativo en la parte tecnológica, con Diego, con mi camarógrafo, muy creativo. Ahora me va a arreglar no sé qué de Instagram, de YouTube, para que yo publique rápido. Y muy buena persona, lo aman todo, se ocupa de las cabañas, cuida todo, arregla todo, embellece todo. ¿Estamos, amores? Gracias. Diga usted algo lindo ahí. Hello, baby. Los esperamos cuando quieran en el evento. ¿Cuándo es el próximo? Junio, pero creo que está lleno. Agosto. 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 2, 3, 4. Prendente lo vos de memoria. Viernes, sábado y domingo de agosto. 2, 3, 4. Gracias, genio. Gracias, genio. A ver, me los pongo en honor a vos. ¿Cómo quedo? ¿Parezco un George Clooney del subdesarrollo? ¿Qué? ¿Ah, son de tu papá? Y bueno, ¿qué significa eso? ¿Me quedan grandes o no? Pues más cabezón el Walter Kuhn. Bueno, ahí está, quedó gauchito. No, creo que todavía aguanto. Me los pongo en honor a Kevin, que me los trajo un rato. Volviendo a las frases sobre la prioridad, escuchen bien esto. La paz mental es mi prioridad. ¿Qué hago? Aprender a meditar. ¿Cómo aprendo a meditar? Con quien quieran. Algo dice, no, yo tengo onda con vos, me gusta lo que vos transmitís, háganlo conmigo, perfecto. Nos escriben ahí a nuestro WhatsApp, a nuestro email, y aprenden a meditar. En 3 horas la idea es que puedan captar las técnicas, los ejercicios más hermosos para que, ya me va llegando la gente de viernes, sábado y domingo, divina de los retiros, porque estoy grabando esto y mañana empiezan el evento acá de Villa General Belgrano. Aprender a meditar es manejar las técnicas que en realidad se resumen en una sola, que es la detención de la mente. El yo soy aquí ahora. No permito que el efecto del pasado me dañe, que el miedo al futuro vuelva. Yo elijo ser yo y de golpe digo, bueno, ahora tac, vamos a la telenovela un rato. ¿A dónde paseo? ¿Con quién me encuentro? ¿Qué película veo? ¿Qué música escucho? ¿Qué leo? ¿Qué programa de Claudio dijo? La vida de Jesús en Cachemira, en los años perdidos. Pero siempre soy yo el centro de la energía. ¿Y de dónde viene esa energía? De la gracia divina, de una fuente superior y extraordinaria. La meditación te da un oasis de calma, te da un lago plácido entre tanto océano turbulento, te da una brisa entre tanta tempestad. Esa es la meditación, así que el que siente que es su momento, aprenda a meditar. Nos manda ahí al WhatsApp o al email y le enviamos todo, lo guiamos en todo para que ya lo tenga. Otra frase. Dicha primero, epidérmica y amorosamente, o más profundo. Me acepto tal y como soy. Me acepto tal y como soy. Pero, la mía, la claudística dominística, pero mejoro mi versión cada día. Me acepto tal como soy. He sido ignorante, he sido putañero, he sido un mendigo emocional, he sido iracundo. He sido tan miedoso, he sido tan culposo por mi culpa, por mi grandísima culpa. Me metieron la culpa por todos los agujeros de mi mente y de mi vida. Eso fui, me acepto, que me voy a castigar, me voy a arrancar las vestiduras, me voy a desgarrar la piel, los cabellos. No, me acepto, pero mejoro. Me acepto, pero me convierto en mi mejor versión. Acepto que eso fue hasta la primaria y que ahora el secundario, y no hablemos universidad, doctorado, son más evolutivos. Como decimos, hasta el viaje de egresados, he sido culo y calzón con tales personas. Después no quieren ir a la facultad a las mismas materias conmigo. Sigo evolucionando. O sea, me acepto, no resisto lo que he sido, pero mejoro desde este instante y me convierto en mi mejor versión. ¿Estamos, amores? Soy una persona valiosa. Obvio. ¿Qué es valiosa? Una persona maravillosa, es lo que yo soy, lo que yo tengo. A un nivel espiritual, soy un ser divino viviendo una experiencia humana. Soy un ser espiritual interpretando un personaje acá en la telenovela, a nivel espiritual. ¿Estamos?
No, no era mi hijo Gabriel, sonó el teléfono. Cuando veo Gabriel, lo atiendo. Gabriel es mi segundo hijo, el uruguayito, que se le ocurre llamarme cuando estoy grabando programas. Como lo adoro, digo, Gaby, estoy grabando programas. Me dice, viejo, ya sé, pero de noche no me atendés. No, no te habré visto tu llamada, Gabriel, lo adoro. Y es el papá de Solcita y de la beba que ya está por venir ahora. Por eso, triple abuelito, yo triple abuelito Gaga. Soy una persona valiosa. Cuento conmigo. No necesito la aprobación de otros para vivir. Yo me apruebo para vivir y ser libre. Pero mi valor también lo acreciento en la medida en que crezco espiritualmente hacia mi mejor versión. Eso. Última frase. ¿Cuántos minutos vamos, Dieguito? Fíjate. ¿Puedo? Estamos bien, hacemos unos 2-3 minutitos más. Puedo volver a empezar. Volver a empezar, como diría Lerner, volver a empezar. ¿Qué tema, Alejandro? ¿Qué temas tenés, Alejandro Lerner? Capo, genio, talentoso, que nos has hecho abrazar, besar, bailar, romantizar y profundizar con tus letras. Yo le llamo Letras Divinas de Alejandro, de espiritualidad práctica. Y con ese ritmo y esa creación que el universo te dotó de un talento tan extraordinario. Alejandrito Lerner, divino. Volver a empezar. Claro que sí. Pero volver a empezar no solo es, puedo cambiar de actividad, obvio, de ciudad, de país. Puedo cambiar mis actividades cotidianas para salirme de cualquier rutina que me está haciendo agobiante. Volver a empezar es, cada día es el primer día del resto de mi vida. Cada día soy nuevo, fresco, vital. Cada día elijo transitar nuevas senderos, oportunidades. En lo que antes era una encrucijada, yo corto esos nudos gordianos y me hago libre. En lo que antes era la necesidad de responder a la mirada social, digo, nadie puede hacerme infeliz sin mi consentimiento. En lo que antes era la necesidad de que alguien me amara, yo acepté que soy muy valioso y me amo. Que alguien me rescatara, yo aparecí y me rescaté de la ignorancia. Y estoy en el autoconocimiento. Así que puedo volver a empezar. Sí, la gran learner, hagámosla a lo diario. Puedo cambiar de actividad, de oficina, puedo cambiar de relaciones, obvio. Yo te mando una pinchadita espiritual. Puedo tener una vida diferente a la que tuve hasta ahora, que no tiene solamente que ver con cambiar la actividad laboral, o irme de una ciudad a otra, o irme a vivir a España o a las Maldivas. Sí, es más que eso. Puedo volver a empezar, puedo resetear mi cerebro, puedo salirme de los genocidios implantados, de sucumbir a la sumisión de mi espíritu que quieren. Puedo volver a empezar, puedo regenerar mis células, sanar mis órganos, rejuvenecer energéticamente. Sí, claro que podés, claro que podés, claro que podés. Así que hermoso editorial de primer bloque. Vamos a entonces meditar. El que quiere nos escribe a nuestro WhatsApp, a nuestro email, le mandamos el taller. En 3 horas aprende para siempre, una única vez en la vida. Y vos ya decís, ya está. No, practicá un rato todos los días. ¿De qué vale que yo haya escuchado la mejor música si no la recreo en mi mente un rato por día? ¿De qué vale que yo capte el mejor texto si no releo 3 líneas por día? Eso es aprender a meditar. Así que nos escriben, ya tengan de memoria, que ahí lo está poniendo seguro Gerardito, nuestro WhatsApp para todo tipo de preguntas. Dijimos, Villa General Belgrano, mayo está lleno, junio está lleno, agosto ahora. Lo que no quita que alguna que se tire el lance, cuando le escribe a Vero para agosto, diga, ¿quedó algo para junio? Y si ese día alguien cambió, será tuyo el lugar. Pero a priori está lleno, junio. Viernes 2, sábado 3, domingo 4 de agosto, con mi amorcito, con la Eliprema Divina, en este lugar extraordinario. 3 días, 6, 7, 8 horas por día de actividades, a cual más provocadora, lúdica, hermosa, tranquila, calma, profunda, meditativa, gozosa, para que aprendas a estar cada vez mejor y dueño de tu vida. Con eso ya está. Lo del viaje a la India es en fin de octubre, comienzos de noviembre, que ya me contaba mi organizador que ayer le entraron 70 emails. A ver, es 28 de octubre, me suena a un 15 de noviembre. Tenemos tiempo. Se llena, en un mes se va a llenar. Así que el que quiera acompañarme a una India divergente, mística, metafísica, fuerte, única,
y ver una potencia mundial extraordinaria, lejos de todas las imágenes que tenían de pobreza y miseria. Eso es parte del pasado. La Argentina se sumió en la pobreza y en la miseria. En la India ya era la tercera potencia mundial. Pero además lo que queda es sagrado y milenario para ver, solo está ahí, es extraordinario. Nos escriben al otro email que es afrisom43@gmail.com, ahí lo tienen. Y si no se acordaran, en mi propio Facebook o Instagram dicen Claudio, quiero, y yo los guío con todo. Vamos a un corte. Ah, primero hagamos, si quieren, Lumenac, las grandes luces, porque quiero mostrarles viajes por el mundo hoy. Las luces, todos los aparatos eléctricos ecológicos para la casa y para el hogar le pertenecen a Lumenac, la mejor empresa argentina para el mundo, luciéndose en las ferias de electrónicos del mundo. Lumenac de la Argentina. Lumenac, la mayor empresa argentina de artefactos eléctricos para la empresa y el hogar. Acá en General Belgrano, en todos lados, supera la Lumenac. Después, no. Tenemos a Luisito Brager con la posibilidad de dejar de fumar en una sola sesión, de dejar de fumar y cambiar de vida, y sanar de vida. Tenemos la posibilidad de dejar el alcoholismo, la cocaína, drogas pesadas. Entonces, ¿quién no quiere si se le da la chance de volver a recuperar el poder, la salud? Yo digo, no es ahorrar guita, es ahorrar tumores, ahorrar muerte acelerada. Así que Luis Brager, ¿cómo dejar de fumar en una sola sesión? Ya. Luis Brager, y la posibilidad de dejar de fumar en una sola sesión y recuperar tu vida. Mitígalos con mímica. ¿Qué va a elegir Gerardo Folgueira hoy para mostrar por el mundo durante 5, 6, 7, 10 minutos? Y venimos en el otro bloque con la heliprema más divina, mi helichucha de mi alma, en las grabaciones que tenemos de contenidos a cuál más hermoso, cuál más liberador. Y luego una tercera parte conmigo cerrando otro editorial potente para que ustedes crean en ustedes mismos. Gracias por existir. Amores, otro videito de gratitud a Colabella, Miguel Ángel Colabella, un gran, gran empresario dedicado a lo natural, toda su vida dedicada a lo natural, desde Pergamino, los productos, ¿no? Suplementación, investigación, complementos alimenticios. Sacó el calostro, yo me anoté muchas cosas del calostro. Años atrás, en Estados Unidos, yo hablaba mucho del calostro, calostrum, como que era una gran fuente de fortalecimiento inmune en todo sentido. Acá este hombre lo saca en la Argentina, primera vez. Está el calostro con maltodextrina, con quinoa, con vitamina B12 para el sistema inmune, superalimento. Dice, existen numerosos estudios y publicaciones que testifican efectos benéficos del calostro, fortalece el sistema inmune, actúa en el metabolismo celular, cartílagos, tendones, articulaciones, lo recupera más rápido si hubo lesiones, ¿correcto? Mejora la masa muscular del cuerpo, la flora intestinal es activada, el sistema gástrico se regenera, el calostro ofrece una alta protección contra problemas gastrointestinales, ayuda al organismo a protegerse mejor contra algunas enfermedades. Y esto es importante, como estás débil, por todo lo que te haya pasado, dengue, cuchi, chuchi, plan de viaje, la recuperación del sistema inmune cuando hubo una debilidad muy manifiesta o efectos secundarios bravos después de un tratamiento X, son notablemente ayudados. ¿Estamos? Factores nutricionales que disminuyen el proceso de envejecimiento. La oxidación celular que se deriva del estrés es combatida por el calostro. Ya debería estar el calostro de Colabella en todas las grandes dietéticas y empresas del país. Gracias, Miguel Ángel. Calostro en la Argentina. Amores, hormuzianos, esponjitas más divinos del alma. ¿Por qué le hago esto a Hormuz? Estoy en Kioto, uno de los templos de las aguas. Me vine a un rincón donde no hay tanta gente, que son los jardines zen de los templos de Kioto. Porque los quiero tanto y porque sponsorizan el programa y esto va de devolución de gratitud mía. O sea, no me pagan por hacer esto. Toquen los gongos, los monjecitos. No me pagan por hacer esto. A mí me viene muy bien Hormuz. Agua del mar, del océano, en la Patagonia Argentina. Magnesio, todos los minerales perfectos. Zinc. Y acá no quedó nada. Ya me lo tomé todo, lo tomamos en familia. Pero para que vean que es verdad que estaba con las botellitas de Hormuz, las guardé para este aviso. ¿Querés tener vitalidad, energía, salud, sistema inmune? Hormuz. Y están todas las principales dietéticas del país. Acuérdense, los grandes minerales, todos los minerales. El agua oceánica de la Patagonia Argentina, el zinc necesario, el magnesio necesario. ¡Viva Hormuz desde Kioto, Japón!
Amorcitos del alma, yo me lleno de más alegría al compartir algo para el programa cuando estoy con Eli. Lo mío lo disfruto mucho. Cuando estoy con Eli me potencio en mi alegría y en mi dicha para que ella se exprese con todo el amor y la calma, la bondad que le es intrínseca, hablando de estos temas hermosos. Después la tengo a mi doctora, a mi Laurita Spinelli, que después quiero grabar notas con ella. Tesoro de médica, cada vez más brillante y cada vez más salvadora de vidas. Hola, amor de mi vida. Hola, bueno, hola a todos. ¿Qué tal? Muchas gracias siempre por este espacio, por esta oportunidad. Bravo. Te vas a reír, Lauri, con esto. Un día en una de las notas, viste que yo siempre la hago, la mimo y la acaricio, pero saben que es Eli, el 99,9. Una se ve que vio por primera vez la nota en que yo la agarro a la vez y dice, qué vergüenza, la está sobando toda la entrevistada. decía, guarango, decía, que la toquetea la entrevistada. Dice, muchacha, acúselo de acosador al entrevistador. Es la legítima, es la madre de la chica, la madre de Ama y de Debbie. Pero la mujer indignada, no le importaba un pito, mi nota y mi talento, que no la toqueteara a Eli. Hablemos, Eli no sabe de qué vamos a hablar, yo le sugiero en el momento. Con las cosas que yo posté y publiqué estos días, Eli, sí, donde decía mucha sumisión al espíritu, amenazas genocidas todo el tiempo, eleven la vibración, le ponía eleven, mediten, vibren alto. Uh-huh. Y me decía, ¿qué hago? ¿Y cómo hago? No entiendo, o sea, la gente se abatató escuchando una frase de miedo y no entendió que en el mismo texto estaba todo explicado para que tuvieran los elementos para estar bien. Uh-huh. Entonces yo te diría a vos, primero, ¿estás siendo optimista o estás siendo pesimista? Es una palabra fea, realista con lo que está pasando. ¿Y qué le decís a la gente frente a toda esta zombificación que estamos viendo a diario? Hoy conté cuando manejábamos con trámite de las nenas, la gente cruzando las calles sin observar, como si hubieran sido inoculados con algo en el cerebro. ¿Cómo elevamos más vibraciones, más cosas bellas? Bueno, en ese sentido, cada uno tiene que ser el responsable de su propia felicidad, el hacedor de su propia rutina cotidiana donde pueda encontrar un espacio para ser feliz, porque uno no puede estar dependiendo de lo que pasa afuera, de las noticias del día, para ver si se pone triste, si se pone nervioso, si se enoja, porque si no voy a ser un títere manejado por lo externo, voy a ser como una hojita en la tormenta que dependiendo de para dónde sopla el viento, voy a estar. Uh-huh. En cambio, yo tengo que tomar el timón de mi vida y decir, bueno, yo decido, cuando me levanto a la mañana, decido ser feliz, más allá de que prenda internet y me entere de una noticia o lea el diario o del medio de que a ustedes les guste enterarse o capaz no les gusta enterarse, que es lo mejor, porque igual, fíjense en esto, si nosotros nos enteramos de cosas que pasan, supongamos en el país o en el mundo, podemos hacer poco y nada, no podemos, si nosotros nos ponemos tristes, nos enojamos por las cosas que pasan externamente, no tenemos nada que hacer para mejorar eso. Entonces, ¿de qué nos vale arruinar nuestro día estando preocupados, enojados o con miedo de lo que puede pasar afuera si no lo podemos cambiar? Entonces, lo único que podemos cambiar es nuestra realidad interna. Si ustedes dicen, bueno, pero yo quiero hacer algo para ayudar a aquellas personas que lo están pasando mal. Vale. Bueno, ¿qué puedo hacer? Meditar, mandarles luz, desearles lo mejor a aquellas personas, a aquellos países que están en problemas, por ejemplo, mandándole luz y nuestra mejor intención. Es lo único, la verdad, que podemos hacer para lo que pasa afuera en el mundo. Porque si nos dejamos afectar por eso, nos vamos a arruinar nuestra propia vida, nuestra cotidianidad. ¿Y de qué nos sirve? Pasarla mal, estar nervioso, estar con miedo, pasa algo en otro país o le pasa algo a otra persona y digo... Eso me va a pasar a mí, seguramente si yo salgo a la calle me voy a contagiar o me va a picar un mosquito, o me va a pasar lo que sea y después me va a pasar. Entonces, si me meto en ese círculo enfermo de la preocupación que atrae el miedo, porque si nuestra mente preocupada con pensamientos negativos nos va bajando la frecuencia y nos va llenando de esa emoción negativa, y lo único que voy a lograr va a ser atraer eso que tanto temo, porque me voy a poner en una frecuencia similar a eso que tanto le temo, porque voy a estar vibrando bajo. Y el miedo es una emoción que justamente vibra muy bajo, como todas las emociones negativas. Entonces, ¿cómo me salgo de eso? Que es lo que apuntaba la pregunta de Claudio, ¿cómo vibrar alto? Subiéndome de ese lugar, saliéndome del miedo, obligándome a sentir emociones positivas, obligándome a recordar un momento bonito o haciendo un plan para el futuro que me dé felicidad, acordándome de los seres que amo, acordándome de momentos lindos, focalizando en algo que me guste mucho hacer, que me dé felicidad también, que me conecte con el momento presente y saliéndome de ese juego de la mente que me lleva
a una preocupación y me causa ansiedad, me causa miedo. Claro, brillantemente me ponía a pensar porque veo lo que ella hace en la casa en el día a día, teniendo hijos, actividades, un marido hincha pelotas, pero que creemos en la misma causa. Ajá. Cuando vos te despertás a la mañana, ¿cuál es la primera inyección de entusiasmo, de ímpetu heliánico que te das? ¿Cuál es el primer pensamiento antes de literalmente levantarte de la camita, que también es una metáfora hermosa tibetana? Estoy tapadito ahora en invierno, ¿no? Saco la frazada, la sábana primero frazada, salgo, me muevo a la vida, estoy naciendo, estoy saliendo del útero materno. Uh-huh. Cuando se agota el micrófono que se cayó, pero se escucha todavía, ¿no? Bravo. ¿Qué haces antes de salir del útero materno cada día en tu mente y en tu corazón? Bueno, yo la verdad que me pongo contenta, pero no es que me lo propongo, porque me despierto y agradezco, abro los ojos y miro. Lo primero que voy a hacer desde que soy mamá es ver a las nenas, si están bien, si están todavía dormidas, cómo la pasaron. Me conecto con las cosas de la familia, lo que hay que hacer, pero normalmente, generalmente me despierto contenta y agradecida por un nuevo día. ¿Sí? ¿Y qué haces a la noche antes de dormir? ¿Cuáles son los últimos pensamientos antes de dormir? Después que ves que las nenas estén acostadas bien y todo, y que yo esté gauchito sin roncar, ¿qué es lo que hay en tu mente? ¿Qué haces a la noche? ¿Cuál es el último pensamiento que te llevas a la vibración del sueño? Bueno, si no me acuesto muy cansada, que me duermo enseguida y no me da tiempo a programar, me gusta tratar de pensar a dónde voy a ir cuando me duerma, como programar un viaje astral o un sueño lúcido, ir a determinado lugar, pensar en eso, hoy me gustaría conocer tal lugar. A veces, obviamente que no se logra, no es tan fácil todas las noches, porque bueno, a veces uno tiene un nivel de cansancio o bueno, pasan otras cosas que te distraen de esos propósitos, pero cuanto más uno se programe antes de dormir, puede aprovechar también durante esos momentos, durante el sueño, que a veces uno dice, bueno, son horas perdidas, porque dormimos tantas horas por día, tantos días por año, tantas horas suman tantos días, ¿no?, por año. Y en cambio, si uno es consciente de esos momentos de sueño, puede incluso sacar provecho, porque puede estar como decidiendo dónde ir, o qué hacer, o a quién ver. Bueno, eso es todo un tema fascinante, que son los viajes astrales y los sueños lúcidos, pero bueno, eso da para otra charla. Nota, ¿no? Podemos hacer una nota entera sobre sueños lúcidos. Sí, estaría muy bueno eso. ¿Qué es un sueño lúcido? ¿Por qué? ¿Para qué? Hasta la próxima grabación lo podemos poner. Gracias, amor, por existir. Gracias por todo lo bueno que nos das. Gracias por tu vida, por tu energía amorosa. Bueno, gracias. Gracias por las nenas, por la familia, por mí. Gracias por... Anótense, yo me quedo ya embobado en la gratitud que siento por la vida de Eli. A ver, la página de ella, eliprema.com, Eli, Eliana, Prema, amor en sánscrito, .com, eliprema.com, .com.ar los lleva al mismo lugar, eliprema.com.ar. En la página está todo bien explicado, los talleres de ella, el day, desbloqueo energético de implantes, los penduleos, la captación de la energía del yo superior. El Instagram, eliprema_vibralto, o sea, @eliprema_vibralto, Facebook, Eli Prema Vibralto, así que síganla y ahí le escriben, no hagan las grafes preguntas, eso guárdenlo para mí que yo me la rebanco. Va, enfoquen lo que ella tiene, pregúntenle, manden el email al método Day, info@metododay, y ella muy amorosamente les va guiando, les va tratando de resolver cualquier inquietud o duda de lo que ella transmite. Gracias por existir, le mandamos un abrazo, bueno, y que sean libres, felices. Bueno, besos a todos y bueno, a no preocuparse por cosas que no podemos resolver, siempre a vibrar alto, a tener buenos pensamientos que nos llevan a tener sentimientos a su vez elevados y a poder ser cada vez más felices. Gracias, besos. Por existir, gracias amor mío, gracias, gracias, gracias. Chao. Collage espiritual práctico, los viajes por el mundo, las notas con Eli, mis editorialitos levantadores de ánimo acá en Villa General Belgrano. Así que gracias a ustedes que a esta hora me consideran los programas como una buena compañía, como una buena inspiración para que estén mejor. Fíjense que hay mucho que no puedo decir en los programas por una cuestión de tiempo físico y que estoy volcando en las redes, los reportajes sobre medicina cuántica, los osciladores para elevar vibraciones, las técnicas escalares, las bobinas kundalini, todo eso en el mundo era como los premios Nobel.
Y lo están creando en Argentina ahora. Gente que eligió no irse, que eligió quedarse. Así que después vean en Instagram mi homenaje a Darío de la Rosa, a Erika, a gente tan extraordinaria que me embellece mi propia vida. Los que quieran seguir más videos todavía que los que Gerardo me edita en el programa, por cuestión de tiempo, entran en el Instagram y en los Facebook y se ven horas y horas, de a 3 minutos, 5, por los rincones más extraordinarios y distintos y atípicos del planeta. El Instagram es Claudio María Domínguez Oca. Facebook, Claudio María Domínguez. Tenemos el del programa, que es Hacete Cargo con Claudio. Y ahí déjenme sus comentarios. Pregúntenme lo que sientan, lo que quieran. Recién pensaba en lo de Eli. Se convirtió en un boom, en el buen sentido, y ella es tan humilde. Me dice, gordito, sí, gordito, flaco pero gordito. Me dice, gordito, ¿por qué tanta proyección se hace rápido? Porque estos son los medios televisivos y las redes sociales. Te hunden el cerebro, te matan a alguien, te lo llenan de miedo o te lo elevan. Entonces ella se sorprende que cada día más en su página, que la tienen de memoria, eliprema.com, eliprema.com o eliprema.com.ar, entran miles de personas y le hacen preguntas. Le digo, bienvenida al club, Eli. Ya está viendo lo que son las preguntas de un nivel y de un rigor de búsqueda, y las grafe preguntas, volu preguntas. Y le digo, bienvenida al club. Me dice, sí, gordito, era verdad que hay gente que no entiende lo que estamos explicando nada. Cuando ella le dice, ¿qué es pendulear? ¿Cómo me conecto con el yo soy? Y le vuelven a preguntar, ¿qué es el yo soy? ¿Qué es el yo superior? Él y lo que enseña tan hermosamente es el desbloqueo de implantes. DEI, desbloqueo energético de implantes. Y lo explica, ¿qué es un implante? ¿Quién te lo coloca? ¿Por dónde lo colocan? ¿En dónde está? ¿Cómo chequeo los implantes que tengo? ¿Cuántos miles? ¿En qué zona? ¿Cómo me los quito? ¿Cómo compruebo que me los haya quitado? Todo eso lo explica ella en la página. Eliprema.com, eliprema.com.ar. Y ese gordito, mira, entraron 300 emails en media hora de programa cuando ella se la nota, y 150 me dicen, ¿y qué es un implante? ¿Y quién me lo colocó? ¿Y cómo me lo quito? Y está todo explicado. Entren, amores, pongan foco, atención. Entren en la página de Eli, lo ven y conviértanse ustedes, si quieren, en gloriosos terapeutas. No solo por la merecida guitita de turno para ustedes en su vida. ¿Cómo puede una persona decir, soy un terapeuta y le cobro a alguien por ayudarlo, si no experimenta esa ayuda primero en su propio campo energético? Vení que te enseño a meditar yo, Claudio. ¿Qué es eso? No sé, yo estoy loco, alterado con este mundo de mierda. ¿Entiendes? Se me ríe el Diego. Sería la incoherencia. Che, tenés que comer sano, sea alcalino, sacate la acidificación. Y corto y digo, Diego, ¿tenés la factura? Estoy guardando el chorizo, está frío el chorizo de la noche con la pizza. Mandame un buen vino. O corto, me fumo un pucho, me chupo la cerveza. Digo, bueno, sí, yo sé que es malo, pero... ¿Entienden? Corto y digo, salite de toda droga exógena y yo probar alguna droga. En la vida me iré invicto sin haber probado nada. En mi época, cuando se hablaba de marihuana, más nadie hablaba casi. Y ahora, bueno, ya es como lo más normal del mundo, y tengo entendido que hasta la marihuana es menos nociva mortalmente que el cigarrillo, pero tampoco tengo experiencia al respecto. Cuídense, sean coherentes, enfoquen. Cuando decimos desbloqueo energético de implantes, sabe de qué se trata. Entren en la página, lo leen, lo perciben. Y si sienten que es su momento, porque hay limitaciones en el cuerpo, limitaciones cerebrales, mucho miedo, falta de comunicación, agobio, dolores permanentes, culpa, ira, baja estima, es hora de que te quites esos implantes, aprende a hacerlo vos. Entonces la tienen a Eli con sus maravillas, su enseñanza, su explicación, y entren en la página web o le escriben ahí, el método DEI se llama, entonces info@metododei.com. Lo aclaro para que esta noche ninguno le ponga que he hecho un implante, quién me la puso, por dónde me la pusieron, cómo me la saco. Tienen todos los elementos para lograrlo ustedes mismos. ¿A qué viaje por el mundo ahora divergente me lleva mi amigo Gerardo como despedida por el mundo? ¿Quiénes son los que hacen por el mundo? Los MDQ. Ah, pues bueno, yo te lo hago de MDQ divino, no se me enojen que ustedes son unos talentos. Yo lo hago de lo espiritual. Ustedes están con la tabla de surf rompiendo las olas, no sé, en Cancún, o están con el tiburón ballena en Holbox. Y yo estoy en estos lugares diciéndole a la gente, mira lo que te ocultaron durante miles de años.
Mira lo que eran las universidades de la iluminación. Mira lo que son estos centros para que percibas que había algo más que la historia oficial de los libros. Da un beso a Norma Leandro, que sé que ve el programa, porque me salió la historia oficial. ¿Quién fue la estrella, la protagonista de la historia oficial? Norma Leandro, junto a Alterio, el gran Luis Puenzo dirigiendo. Así que toda la historia oficial, como bien dijo la película, pero referido al tema de la dictadura, los desaparecidos, la tortura, la violación a los derechos humanos, toda la historia oficial que te contaron nunca era la verdad. La otra era la verdad. Llévalo esto a lo espiritual. Así que vamos con un viaje por el mundo hermoso. Gracias por existir y cada noche, en trasnoche, en C5, gracias Nico Bocacci, director de contenidos del canal Nico Bocacci. Te amamos, te agradezco, bendecimos. Estamos todas las noches hablando de sos el héroe de tu vida. Te mereces ser feliz. No le creas a nadie que te quiera chupar la energía. No te dejes chupar lo que no quieras que te chupen. En este caso, la energía. Gracias por existir. Amores, estamos yendo. Yo controlo un poco el quickie. Por un lado estoy fascinado y la adrenalina está. Estamos por estos caminos de cornisa y de nieve, ¿correcto? Ahí, yendo a un techo, uno de los techos de Himalaya, en el Sientan Top. Pasando los 4.000, 4.000 y pico, vamos a estar en 5.000 metros de altura. Y yo cada vez que le digo que paren, que para mí esto está muy bien, quieren seguir un poco más hasta arriba, hasta el techo de esta zona de Cachemira. ¿Entienden, amorcitos? Ahí voy. Este es Salik, great driver, gran chofer. No mires, Salik, don't look at me. You drive, Salik, don't look at me. Acá vamos. ¿Entienden, amores? La nieve abierta, es la primera vez que el camino de nieve se abre y podemos estar aquí. Primer día de la temporada, en primavera, en que han abierto el camino. Ahí abajo se ve toda la montaña extraordinaria. Y alguien que viene atrás lo quiere apurar, está loco, lo quiere apurar. Hoy nos reíamos en la frontera, en la parte del border donde entramos, del estado, de esta ciudad, éramos el auto número 49 que venía. En el primer día en que habilitaron el paso, porque la nieve lo impedía. Y eso que estamos en primavera, en invierno no se puede acceder para nada. Y yo soy el primer turista extranjero, el primer foreigner. Entonces hicieron todo un show conmigo y me encantó. Era el primer foreigner. Dios, bueno, debemos estar a unos 4.000 y pico ya metros. Cada vez vamos subiendo más. Y a ver a dónde me llevan, a ver a dónde me llevan. Acuérdense por qué yo hago esta locura. Yo nieve he conocido, nuestra Patagonia nevada y gloriosa. Pero estamos a 1.000 y pico de metros de altura. Acá todas las ciudades y los pueblos son a 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 metros de altura. Y esto es lo más alto en que yo he estado jamás. Mis mayores alturas habían sido en Cusco, en Machu Picchu, en toda la parte andina. Como visión andina hemos llegado hasta casi 4.000 metros. Dios, 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 Dios. Bravo, you don't look at me, say. No me mire, que no me mire, se ríe, que no me mire. Don't look, I love you, but don't look at me. Aquí al Musab. Mi gran amigo Musab también. Bueno, que Dios nos bendiga, qué experiencia extraordinaria. Acá cada rato dicen eso, Alahu Akbar, Dios es grande. Territorio musulmán, pero una unidad espiritual, religiosa, de profundo respeto. Si me pongo a pensar con la mente, me da wiki, me da un poquito de miedo. Digamos, nuevo, lo nuevo, lo nuevo. Pero ayer cuando me traían a caballo por las laderas montañosas y yo dije, esto no lo hago nunca más, y le dije a Eli, no me permitas hacer más esto. Y me dice, lo harías de nuevo, así lo harías de nuevo. Se ve que el factor sorpresa es el factor miedo. Tranquilos acá, tranquilos. Estos se van quedando algunos autos o porque ya no quieren subir más o se quedan algunas familias a hacer las fotos de rigor. Es que no sé por qué también me quieren llevar a mucho más. Y estamos fantásticos acá. A ver, ahora les cuento o les muestro más todavía. La punta sería esa. Aquella sería el techo de esta parte del Sientan Top en los Himalayas, en Cachemira. Y yo que lo único que quería era conocer la ruta de Jesús. Bueno, y alguien me dirá, pero y esta era la ruta de Jesús también. Así que disfrútela, aprenda, valore. Bueno, gracias amores por compartir conmigo todo esto. Gracias por existir.